Muy buenos días a todos, todos nuestros amigos telespectadores que están detrás de la pantalla, que yo no los veo, pero que me dicen por la calle, me encuentro con la gente, me escriben diciendo qué bueno está el programa, qué lindo. Estamos en toda América Latina, estamos también en YouTube, estamos contigo en Vivir Evolucionando. Y yo siempre hablo de la mente porque el arte de vivir está campañando para proteger la mente a toda costa. Y estamos siempre hablando de las múltiples facetas y alternativas que tiene la mente para poder conseguir. Y el programa de hoy, Querer es Poder, nos va a mostrar cómo la mente es la que te tira para abajo, la mente es la que te tira para arriba. Con la mente yo siempre digo, tu mente es como un rayo láser. Donde se posa, eso se expande. Todos podríamos ser Einstein. La mente nuestra tiene el poder para cambiar el clima. Uno podría, si quisiese, hacer que salga el sol, pero la tenemos tan distraída, la tenemos tan contaminada, la tenemos tan llena de basura mental, que aunque quisiésemos, no lo permitimos. Sería como una cañería que está llena de grasa, de pelos, de basura, de comida y de cosas, que entonces el pobre agua no puede salir aunque el ancho de la cañería fuese así. Lo que hay que hacer es destapar esa cañería. En el programa de hoy vamos a ver cómo queriendo se puede y la naturaleza te hace no solamente desplegar tus aptitudes y tus capacidades, sino que encima te ayuda y te regala todavía más. Hoy en Querer es Poder vas a ver varios ejemplos de vida que te van a ayudar con un montón de cosas. En este siguiente bloque vamos a tener a una persona que ayuda a la sociedad por dos formas. Tenemos a la kinesióloga Eugenia, que antes le he dicho María Eugenia, me ha regañado, Eugenia Pollini, que está en el Centro Médico Padre Gino, que está asociado con el Hospital de Florencio Varela, y que ella, Florencio Varela, que está asociado con el Hospital de Florencio Varela, y que Euge recibe todas estas personas que vienen doloridas de la espalda, doloridas de esto, doloridas de la rodilla, que no puedo caminar. Y en vez de darle la terapia de los 15 minutos y ala pa' casa, les dice, 2 horas. ¿Cómo, doctora, 2 horas? Sí, 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 tú quédate aquí. A los pacientes les transforma el cuerpo y les transforma la mente. Vamos a dejarle a Eugenia Pollini que nos cuente, bienvenida. Muchas gracias. Yo te felicito, me da una alegría oír que hay gente que está dedicando su tiempo y que se preocupa por cada uno, que no es un número, el número 28, el número 20.000, el número 30.000, y que le dedicas ese tiempo. Cuéntame, ¿qué les haces hacer a tus pacientes? Bueno, una vez que el paciente ingresa al tratamiento, como vos bien decías recién, los términos y condiciones son que la sesión es muy larga y se tiene que comprometer. Entonces la gente se tiene que comprometer. Se tiene que comprometer para que haya verdaderamente un cambio. Entonces, bueno, al principio le hace un poco de ruido y luego se relaja y comprende que los ejercicios son exclusivamente para ellos, va a transformar su cuerpo. Las zonas que están doloridas son muy difíciles de mover. Entonces, con ejercicios muy sencillos, muy suaves, con respiración, por supuesto, con técnicas que engañan al sistema nervioso, el cuerpo se empieza a aflojar, se empieza a relajar, empieza a notar los cambios. Y además, una vez que terminamos todos estos ejercicios terapéuticos, digamos, de estiramiento, de fortalecimiento y de movilización, hay un espacio de meditación. Entonces ahí, digamos que se eliminan las toxinas, el paciente se relaja y se va nuevo a su casa. Maravilloso, y encima les has puesto a hacer voluntariado y están tejiendo. Sí, porque la Organización Mundial de la Salud dice que de cara al 2020 la patología de las enfermedades crónicas no evolutivas es la depresión, y cuando una persona está dolorida, fácilmente se deprime. Entonces empezamos en febrero a tejer cuadraditos de 20x20 para gente que está en situación de calles, ya que la solución, según los orientales, para resolver el tema de la depresión es ocupar las manos.
Entonces ahí están todos tejiendo, mujeres, hombres, niños. Y ya hicimos una primera frazada y está saliendo la segunda frazada para gente en situación de calle. Maravilloso. Absolutamente motivados, contentos, tejen en la casa, tejen los familiares, se quedan a meditar, invitan a los familiares, es súper lindo. O sea, que se ha hecho un grupo social. Absolutamente, son 40 personas que vienen religiosos. Que quieren ir al hospital. Exacto, sí, esperan el día, dicen, ¿no? Y bueno, y se han hecho amigos, entonces sienten pertenencia, les ha transformado la vida social también. A ver, si me estás escuchando del otro lado y trabajas en un hospital, en un centro médico, en un centro de asistencia, aquí tienes nuestro teléfono, llámanos, porque lo que está haciendo Polini lo puedes tú repetir también. Qué sabio eso de mente ocupada, manos ocupadas, no hay depresión. En las comunidades como Médicos Sin Fronteras, como los que están haciendo Techo para tu País, la gente que está dando cursos del arte de vivir, que no tiene tiempo para pensar, ¿y yo qué? ¿Y a mí qué? ¿Y pobrecito yo? Obvio, te duelen las rodillas y te van a doler, pero se te triplica cuando estás en casa pensando, ¡ay, yo qué, yo qué! Te felicito. Muchas gracias. ¿Y cuántas personas están pasando así mensualmente por la terapia? Mira, aproximadamente 120 personas seguro. El espacio es súper chiquito, siempre nos faltan colchonetas, muchas veces ocupamos los pasillos, pero así todo avanzamos y el espacio de la meditación está abierto a toda la comunidad. O sea, saben que a las 4 de la tarde, religiosamente, puede venir a meditar el que quiera. Y es muy lindo porque se acercan los familiares. Como ven que la mamá, el papá evoluciona y se va más tranquilo y se va más relajado, y los invitan y ya saben que pueden venir. ¿Y les has dado el curso de respiración, agua y sonido? Estamos en breve, sale un curso RAS. Pues eso es para todo el grupo, sería maravilloso. Yo le voy a pedir a nuestro instructor del arte de vivir, Ramiro Mora y Araujo, que además es un gran astrólogo, que vaya a tu centro, bueno, y que les enseñe a hacer huertas orgánicas, porque yo sé que él ha hecho durante años en balcones, en terrazas, las huertas de las ciudades, las huertas grandes, así que les enseñe a tu grupo para que tengan esta huerta si el INTA no aparece. No, fantástico, son todos bienvenidos, muchas gracias, me qué encanta maravilloso, la idea. Qué maravilloso poder escuchar a Eugenia Polini, una terapeuta que se preocupa no solamente del físico, que se preocupa de la mente, que se preocupa del corazón, que ahora los familiares están haciendo este grupo. Le tienes que dar un nombre al grupo y un día voy a ir yo. Por supuesto. Vamos a meditar todos juntos. Bueno, quédate con nosotros que hoy el programa se hace absolutamente interesante. Seguimos en este hermosísimo programa de Querer es Poder, demostrando cómo la mente te saca de circunstancias, de problemas, de accidentes, te saca de temas de la salud y que te da las posibilidades de que tú trabajes este destino y este karma que te ha tocado de cosas difíciles. Y siempre estamos en este programa con gente adulta y a mí se me ocurrió invitar a una amiguita que ella ha salido estoicamente de una gran operación. Y es una operación que no es común. En el mundo se pueden contar casi con los dedos. Yo tengo en Madrid, que me han oído decir en el programa muchas veces, un cuñado que trasplanta, es el número 2 de España, que trasplanta hígado y trasplanta páncreas y otros órganos, etc. Y él me cuenta lo afortunado que son los pacientes que consiguen un trasplante que les sirva. Entonces, aquí hoy tenemos a Ricardo Soane, que es un martillero público, papá de una preciosísima joven que ha tenido su trasplante. Ricardo, gracias por venir. No, gracias a vos por invitarnos. Yo creo que tú debes de decirle a los miles que están esperando y que tienen esta el trasplante de tu nena, ¿ha sido un trasplante de qué? De corazón, bueno, trasplante de corazón. Semejante cosa, ¿no? Sí, tremendo, pero bueno,
se superó, pasó y acá estamos felices de poder compartir todo esto. ¿Y tú qué le dirías a la gente que está esperando? Bueno, a nosotros se nos hizo más fácil, creo yo, por estar en este camino del conocimiento. Siempre aceptamos cada situación, siempre aceptamos cada situación que fue apareciendo y se fue sorteando sin esperar más allá del minuto a minuto. Y así llegamos a este desenlace que es hermosísimo y lo estamos disfrutando de una manera increíble. ¿Tú haces tus prácticas y tu hija hace sus prácticas o ella se las ratea? A ella preguntarle a ella. Yo creo que sí, porque hay días que me dice, papá, ¿respiramos juntos? ¿Respiramos juntos? Muy bien. Sí, hace 7 años que hago mis prácticas. El otro día hablaba con un amigo que creo que en 7 años, 10 días no debo haber respirado. Hasta en la Fundación Favaloro, cuando estábamos con Juani, me tomaba mis 20, 25 minutos porque... ¿Qué son para ti? Mi salvación. Tu salvación. Tú me hablabas antes fuera de cámara de tanto agradecimiento. Absolutamente. ¿No? Tanto agradecimiento a la vida. Y que hoy, que ya pasó, me acuerdo que una vez te llamé cuando estaba esperando el corazón de Juana y yo estaba un poco como, obviamente, muy emocional en la situación y me dijiste, es que no aceptas, tienes que aceptar. Y siempre es aceptar. Es la aceptación lo que te hace ser feliz. ¡Qué maravilla! Lo que está diciendo Ricardo es verdaderamente un tesoro, porque cuando tú aceptas, permites que las cosas evolucionen como tengan que evolucionar. Cuando tú bloqueas las cuestiones, ahí se puedes encontrar con dificultades porque no permites que esa energía positiva entre. Absolutamente. Fue difícil en ese momento decir aceptar lo que me está pasando, porque uno lo tiene que entregar, no hay nada que dependa de uno. Hay que entregarlo absolutamente. Sabias palabras, y no hay nada que dependa de uno. Lo entregamos y, bueno, la naturaleza hizo su trabajo. ¿Tienes solo una nena o tienes...? Dos. Dos. Pilar, que tiene 16. O sea, que han atravesado juntas, una lo ha atravesado físicamente y la otra lo ha atravesado todos. Emocional, todos. Todos, fue un gran equipo, todos ayudaron, todos, desde... Todos, los médicos fueron increíbles. Hoy tenemos una relación con Juana de amistad increíble que compartimos diariamente con los médicos que la trasplantaron. Somos unos bendecidos. O sea que es una familia trasplantada, una familia agradecida y una familia que... Increíble. Que poder compartir hoy con el médico que trajo el corazón de Juani, compartir vivencias diarias desde la amistad, desde el compromiso, es alucinante. Maravilloso. Realmente nos sentimos bendecidos de haber atravesado. Yo digo que... Me siento tan orgulloso y bendecido de ser el papá de Juana, pero no por ser el papá orgánicamente, de poder estar al lado de ella y poder vivenciar todo esto con ella, ahora con el diario del lunes, ¿no? Más. Maravilloso. Los hijos son maestros de los padres y los padres han sido maestros de los hijos en otros momentos también. Absolutamente. Qué lindo, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a invitar a Juanita para que venga y para que todos vean la niña afortunada y preciosa que es mi amiguita. Ya volvemos. Ahora sí, estamos una vez más en el estudio, esta vez con mi amiga Juanita, que es un tesoro esta niña de 15 años, que bueno, ya hoy en 15 años ya nadie es niña. Yo pensaba que iba a venir con su minifalda y tacos altos, pero se me ha venido deporte. Juanita, bienvenida. Cuéntame, cuando a ti te dijeron que te podías trasplantar, ¿te vino una alegría? ¡Ay, qué suerte que tengo un trasplante! ¿O ya lo sabías, lo dabas por hecho? Esta posibilidad de que se terminase la enfermedad, que fue una noticia re guau para ti, ¿cómo fue? Fue fuerte porque yo al principio no creí que era tan grave porque toda mi vida pude hacer casi las mismas cosas que el resto. Uh-huh. Nada más tomaba un par de pastillas y nada más. Entonces no creía antes que era tan grave. Operación. Antes de la operación. Sí. Y cuando me dijeron que tenía que ir a trasplante fue como medio chocante al principio. ¿Y qué tenía el corazón que no servía el otro? Tenía un problema en la válvula mitral. Ah, que no cerraba o algo de eso. Claro. Y te dijeron no sirve y entonces conseguiremos otro. Claro. ¿Y tú sabes qué suerte tienes haber conseguido?
Sí, soy una afortunada. ¿Cuánto tiempo tuviste que estar en la cama? 20 días más o menos. ¿Nada más? Nada. Para gente, yo cuando era chiquitita tuve un problema del corazón, me pasé un año en la cama. Sí, y que tenía 7 años, me trepaba por todas las paredes. Cuando dejé la cama era la que más corría, la que más hacía competición de todo. Estás haciendo cosas, vida totalmente normal, ¿no? Sí, normal, normal. Total. Y me siento mucho mejor que antes. ¿Y tu hermana qué te dice? Nada. Somos reunidas en todos. Qué bien, porque no es tampoco celosa de toda la atención que te dan los papis. No, no. También fue fuerte para ella porque ella tampoco creía que era tan grave. Entonces, cuando pasó esto, ella ahí tomó conciencia, ¿no? ¿Y tú sientes así una gran fuerza interna que crees que estás llevándote a superar todo? Sí, sí, lo siento. ¿Qué sientes? Cuéntame. Nada, yo me siento mucho más vital ahora y con las prácticas y la meditación, también hago yoga, me siento mucho mejor, me siento muy vital. ¿Qué son tus prácticas? ¿Qué haces de prácticas? A ver. Las que me enseñaron en el YES. En el curso del arte de vivir. Sí. Pranayamas. Vástrica y Om y el Kriya. Y el Kriya, muy bien, todos los días o casi todos. Sí, sí. ¿Cómo está tu padre por ahí? Algunos se me escapan. No te preocupes, se me escapan a mí también, es muy normal, es muy normal. Pero cuando más haces, vas acumulativo, sí. ¿Ya? Y en el colegio eres como la reina del colegio. No. Soy bastante personaje dentro del colegio. Sí. Pero no. Lo mismo de todos. Maravilloso. Juanita, ¿quisieras decirle algo a otros chicos, a lo mejor de 15, a lo mejor de 18, a lo mejor de 12, que están esperando un trasplante y muchos están con susto? ¿Qué les dirías tú? Yo creo que todo por algo pasa, ¿no? Que si esa persona que está en esa situación es porque tenía que estar ahí y porque tenía que superar algo, o porque después, como yo siento o creo ahora, que tengo una misión, ¿no? Como que vengo a ayudar a otros chicos, creo que vos me estás pidiendo, ¿no? Hay que tener fuerza, porque todo pasa si vos querés que pase. Está dentro de uno. A mí me acuerdo cuando estaba en terapia, me hice amiga de mis enfermeras y me contaron que una chica pedía todo el tiempo que la mediquen y no quería estar despierta. No lo aceptaba, como vos hablabas recién con mi papá. Y la chica no llegó al trasplante. Entonces, cuando me dijeron eso, es como que tomé más conciencia. Y dije, bueno, entonces está dentro de mí, vamos a ponerle fuerza. Y así pasó. Y sacaste la fuerza de elefante. Qué bien, Juanita. A mí no me importa el trasplante, a mí me gusta que tus ojos están brillantes, que eres re linda, re cool. Verdaderamente, si yo tuviese 18 años y fuese varón, esta noche te invitaba a salir. Gracias, Juanita, por ser un ejemplo, un aplauso para Juana. Gracias. Maravilloso poderle dar una lección a los grandes que a lo mejor les van a operar, les van a sacar una muela, como yo estoy con la cara inflamada porque he estado en el dentista y están con un susto, y tenemos aquí una joven de 15 años dispuesta a competir en el colegio, en todas partes, hacer yoga, hacer sus prácticas y decirles, todos tenemos una misión y algo que aprender. Verdaderamente me quito el sombrero, te saludo, te agradezco y espero que vuelvas dentro de un año. Aquí estoy yo otra vez. Muy bien, gracias. Juana, muchas gracias. Gracias. Vamos a ver a otra persona que ha dicho yo también puedo, a Sonsoles, como mi hermana. Yo tenía una preciosa hermanita, Sonsoles. El nombre Sonsoles viene de una aparición de la Virgen que cuando la gente le pedían, ¿y cómo era la Virgen? Y decían, sus ojos son como soles. Entonces quedó Sonsoles, Sonsoles sus ojos. Vamos a ver Sonsoles lo que nos va a contar sobre querer es poder.
En el año 2012 vivimos todos una historia de amor muy impactante, súper, súper emocionante. Sonsoles Rey era trasplantada y la donante era nada más ni nada menos que Sandra Mianovich. Lo primero que quiero preguntarte son, imagino que debes haber tenido 500 millones de notas, o sea, estar como muy agotada, y te preguntemos siempre lo mismo, pero para todo el público que no conoce mucho tu historia, es ¿qué significa el síndrome nefrótico? Mira, yo te voy a explicar cómo me explicó el médico a mí, porque yo soy mala alumna. Entonces, casi que no quería saber bien cuál era mi enfermedad, porque creo que las enfermedades las crea mucho uno con su cabeza. Entonces me lo explicó así como para que entienda, me dijo, es como que tenés un virus arriba de los dos riñones y los va como cristalizando. El riñón es una esponja llena de agujeritos, y mis agujeritos en vez de ser así, eran gigantes. Entonces pasaba la sangre y me filtraba todo. Entonces cada pasada lastimaba los riñones y que se iban cristalizando, o sea, se me murieron los dos riñones. Vos estuviste trasplantada dos veces. Sí. La primera vez en el 2001 en Bolivia. En Bolivia, donante cadavérico. Lo que quiero preguntarte es, ¿cómo fue para vos? O sea, ¿qué sentiste cuando supiste que era Sandra la que te iba a donar el riñón? Es un sentimiento rarísimo porque en primer momento es alguien que está sano, que se va a meter a un quirófano, que le saquen algo para ayudarte a vos. Es una responsabilidad tan grande y por otro lado, si no lo hago, me voy a morir y tengo un hijito y necesito vivir, por favor, te lo pido. Entonces es como un sentimiento de... No te puedo agradecer cada vez que te vea en la vida porque me voy a volver loca. Entonces, pensalo bien, pero no lo dudes tanto. ¿De dónde sacabas esa energía? Porque, o sea, más allá de todo lo que te pasó, yo te veo y sos una... Te noto una mujer súper positiva. ¿De dónde sacas esa fuerza para decir, bueno, sigo adelante, esto no me va a hacer caer? Mira, me gana mi carácter, por suerte. Soy de Géminis, no sé si tendrá que ver. Tiene mucho power. Y no es que no me caigo, a veces me caigo. Mis amigas o mis amigos, varones también, son lo más grande que me pasó en la vida. O sea, siempre tengo uno al rescate de, me está pasando, tengo miedo, vamos. Y entonces los amigos es muy importante y el humor. Yo le meto humor negro a todo. Yo le pregunté a Dios millones de veces por qué me dio la oportunidad a mí dos veces de trasplantarme de gente que está hace 10 años esperando una hora. Entonces algo tengo que hacer positivo con eso. ¿Y por qué me da de un famoso, un cantante famoso? ¿Qué tengo que hacer con esto? Entonces se me ocurrió hacer un programa de televisión que estoy tratando de... poner ahora. Contame ya todo lo del programa. Ese es tu proyecto. Ese es mi proyecto. Tiene que ver con la resiliencia y con todo esto que estamos hablando. Es un programa de historias de cómo la gente... Un programa para que sepas que no estás solo y que lo que te pase, lo puedes pasar. Muy bien, Sol. Bueno, muchísimas gracias y muchísimos, muchísimos éxitos. Y mi corazón es Sol, padre del color. Y como siempre, ya se nos está acabando el tiempo en Vivir Evolucionando. Vamos a dejarte hasta la semana próxima, pero te vamos a dejar bien acompañado con la sabiduría de Shri Shri Ravi Shankar, este incansable maestro que va transmitiéndonos a todos que querer es poder, que vayamos adelante, que no cerremos las puertas. Él dice, el sol sale para todos. Tú solo tienes que abrir la persiana. Si vives con las persianas cerradas, ¿cómo vas a permitir que el sol salga? Es tu responsabilidad todos los días abrir esa persiana. Y si un día está nublado, bueno, hoy no te tocaba. Pero tú por lo menos abre la persiana. Y nos vamos a las gotas de sabiduría con Shri Shri Ravi Shankar. Yo me despido. Un gran placer estar aquí contigo. Soy Beatriz Goyoaga para el arte de vivir en Vivir Evolucionando. Te espero la semana próxima. We have challenges. Individuals, everybody has some or other challenges. You may have challenge of your job, your husband or wife, your children, your brother, your sister, your mother, father, family, job problem, health problem. All these challenges are around us. Right? There has never been a time in anybody's life that challenges don't come. Challenges do come. If not yours, you are bothered about your friends.
If you are not bothered about your friends, your relatives, your friends, and if not anything, you have the world to bother about. So everybody has something or other to bother, right? To be bothered. And to bother. Now, in spite of all these tough situations, if we search ahead, move ahead, open our arms, open our wings, and start working for a happy world, I tell you, we will be successful. Got it?